Roxana, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, estamos en la zona que ayer fue epicentro de este gravísimo hecho de violencia aquí en Pueyrredón y Mariano Moreno, frente a la verdulería que esta mañana aparece con custodia policial. Recordemos que el hijo del dueño de la verdulería fue salvajemente golpeado. Y el papá, cuando intenta salir a defenderlo, también es golpeado. Por esa razón, después obviamente de recibir la asistencia médica, no se han animado a hacer la denuncia, porque tienen miedo. O sea, hubo ayer en el medio de esta protesta, dicen advertencias de que ya iban a volver, entonces se ha colocado frente al comercio un policía y cruzando la vereda hay otro más allí en la zona. Por supuesto que los vecinos de acá también tienen miedo, no quieren hablar, porque claro, dicen que habitualmente cuando las manifestaciones de los empleados municipales del Alto salen a protestar, muchas veces pasan por estos lugares y no quieren tener más problemas, están sorprendidos, porque una cosa son los entredichos verbales que uno puede llegar a tener, pero en este caso hubo violencia y violencia en exceso, hasta el punto que el fiscal Raúl Garzón, por todos estos episodios graves que vienen ocurriendo, ha decidido denegar la excarcelación de Nelson Cuello, el empleado de Espacios Verdes, que ha sido despedido por el intendente Martín Yallora, que es quien llevaba ese mortero. No fue esto en la manifestación de ayer, fue en la manifestación del viernes pasado, cuando le disparaba a los policías, y también de otro agente municipal que también fue detenido el viernes pasado en La Cañada. Bueno, también va a seguir preso porque tiene otros antecedentes. Lo que va a pedir el fiscal ahora a los comercios que hay en la zona es si hay cámaras de seguridad para sumar más datos y más imágenes. Miren, y ya se están escuchando las bombas de estruendo del Alto, lo que significa que vamos a tener otro día de protestas, de estas protestas sorpresivas, que sorprenden a los vecinos, porque al no decirse a dónde van a ser, y además por esta modalidad que tienen, que salen de un lugar y van andando, provocando cortes de calle, quemando gomas, haciendo detonar bombas de estruendo, mete un poquito de miedo a la gente. Por esa razón, el fiscal ha decidido pedir las imágenes para tratar de identificar a quienes agredieron a estos dos comerciantes, pero además quiere identificar también a quien le pegó de manera bestial al policía, que estaba paradito solo allí, y por el solo hecho de ser policía, se le acerca un municipal, le dice algo y después le pega. Le voy a preguntar a uno de los comerciantes, ¿cómo te va? Buen día. Nos ha pedido que no mostremos la cara y que no digamos el nombre. ¿Están con miedo? Sí, un poco. Con lo que pasó ayer, un poco de miedo tiene la gente acá, los mismos comerciantes, por el tema de que te vengan y se le agarren y con los negocios, ¿viste? Rompan los negocios. ¿Qué calificativo le pones a lo que vieron ayer? No, creo que no. No sé, la verdad. ¿Sorprendió tanta violencia? Sí, eso me sorprendió el nivel, ya que estamos en este país, la violencia que hay entre la gente, digamos, entre la misma gente, cómo se... Yo entiendo que a veces la situación es mala, todo, pero ya entre la misma gente ya se está... Claro, porque agredieron a un trabajador, ¿no? Al dueño de un comercio que está tratando de pelearla día a día. Sí. Para mantener a su familia. Sí, vos imagínate que te destruyen el negocio, te rompen los vidrios, que no sale nada barato, digamos. Uno salió acá, yo también, salimos todos acá a cuidar que no se rompan nada. Y ahí se produce el por decirle que no. No, que no son todos tampoco, porque hay gente que sale a protestar bien, pero había un montón que buscaban la pelea, digamos. Provocaban más todavía. ¿Sabes cómo está el comerciante agredido, que tiene muy golpeada la cara? Y vos no sé si lo viste, pero la cara la tiene destruida, digamos, destrozada. Está todo moreteado por todos lados. La sacó... Salió con suerte de todo esto, salió vivo por lo menos. Porque también lo tiraron al piso, ¿no? Sí, imagínate, entre
todo lo que le estaban pegando, ahí patadas por la cabeza, por todos lados, así que... por eso, pero bueno, ayer estuvo el médico, está bien, gracias a Dios y... Bueno, muchísimas gracias. Ahí está, ¿no? Una radiografía que hace este comerciante, dejando en claro que no son todos los empleados municipales, pero lamentablemente sí hay un pequeño grupo que actuó como una patota y bueno, las consecuencias son las que ya todos conocemos. Se siguen ustedes. Bueno, muchas gracias, Rosana. Nos vamos con el otro móvil, con Sebastián Pfaffen. Seba, adelante, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día. Relacionado con el mismo tema, estos, en este caso, hablando concretamente de una agresión a un comerciante, pero en realidad todos los comerciantes de la zona céntrica ponen el grito en el cielo con los conflictos, no solamente municipales, que cortan las arterias y... como siempre dicen, aparentemente es tan así que se les corta las ventas en un momento de crisis y por eso hemos venido a la casa del presidente de la Cámara de Comercio. Yale, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto a esto? Se escuchan muchas quejas de los comerciantes del centro por el conflicto y sobre todo por la violencia que está teniendo este conflicto particular. Bueno, el comercio está en una situación muy crítica. Ya vamos cursando el mes número 27 de retracción en las ventas, lo cual hace que el ánimo de la gente esté bastante decaído. Pero cuando suceden situaciones como esta, donde un grupo que no puede concretar su negocio salarial de otra forma que no sea saliendo a la calle, la situación se pone más crítica todavía. Las manifestaciones callejeras son propias de muy pocos sectores. Nosotros, en nuestro sector, hace 24, 25 años que no tenemos ningún trauma al momento de pactar salarios. Y eso ocurre con todos los gremios, todas las actividades pueden pactar salarios sin salir a la calle. Bueno, los gremialistas estatales municipales, especialmente, vamos a poner nombre y apellido, porque la verdad, son ruidosos, son estruendosos, son destructivos, porque ya nos han roto muchas veces vidrieras, y ahora, bueno, además han pasado a la agresión física, lo cual es absolutamente insostenible. El comercio repudia, el sector comercial repudia la actividad gremial del SUOEM. No, creemos que, al igual que todos los demás sectores, ellos pueden tener una negociación salarial sin necesidad de llegar a semejantes situaciones. El fiscal que interviene en estos hechos concretos de violencia ha pedido que los comerciantes que tienen cámaras o grabaciones de los hechos las aporten. ¿Ustedes están de acuerdo con esa actitud de que los involucren, digamos, que les pidan pruebas? Nosotros ayer llamamos por teléfono al comerciante agredido, no voy a dar el nombre porque estaban bastante temerosos, es la verdad. Hablamos por teléfono, después me llegué hasta el comercio, ya había pasado el ministro de Seguridad, había puesto policía. Yo creo que todos los ciudadanos tienen que aportar lo que tengan, no creo que haya problema ni reticencia por parte de los comerciantes. Pero de ese tema no lo hemos hablado en la Cámara. Claro, fue porque fue un pedido concreto, está bien, a los comerciantes del sector donde ocurrieron los hechos de violencia, pero han ocurrido otros sobre pleno Boulevard Chacabuco que agreden un edificio. Sí, sí, bueno, yo creo que los ciudadanos tienen que aportar todo lo que tengan a la justicia, en general, comerciantes o no. Yo creo que eso es un deber cívico, más, además es una obligación, ¿no? ¿Han hecho algún pedido, algún contacto concreto con las autoridades municipales? Sí, ayer nos hemos comunicado con el señor intendente de la ciudad, a quien le hemos expuesto nuestra preocupación, y nos dijo que iba a tomar sanciones importantes en contra de aquellos que estén individualizados como autores de hechos de violencia. Hoy he visto en el diario que han despedido a una persona, y pareciera ser que también están preparando las suspensiones de otras, una vez que se terminen de individualizar. Esto puede incrementar el conflicto. En ese diálogo no surgió una pregunta de cuándo se vuelven a sentar a negociar. Bueno, el intendente me dijo que estaban negociando hasta que... Yo, por supuesto, hablo por lo que me dicen. Esto son palabras de palabras, ¿no es cierto? No soy testigo de los hechos, pero el intendente me dijo que estaban negociando hasta que se produjo la ruptura. Así que supongo que en algún momento se resolvería. Pero el problema no está en cuándo se va a resolver, sino cómo se actúa. Nada más, cómo se actúa. Es decir, acá todos los gremios podemos sentarnos a las paritarias
menos el Suomi, que tiene que hacerlo en la calle. Es una cosa muy rara, es una cosa rara, anormal, y es nociva, nociva. Eso deberían entenderlo quizás ambas partes, pero los que se ponen violentos son los de gremio. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a usted. La palabra del presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Córdoba.